Y todas, hoy os traigo una review. En este caso es de Reino de Ladrones, de Leibardugo. Es la segunda parte de Seis de Cuervos, que es una biología. El eh, Seis de Cuervos era negro. Este, como podéis ver, es en rojo. Tiene sobre tapa en color rojo también. Es de Editorial Hidra y tiene. A ver ¿cuánto? que os digo cuántas páginas tiene, 600, a ver si yo se ve, 600, un poco complicado mirar esto, 642 páginas. Bueno, no os voy a contar mucho de la sinopsis, ya que si no sería un poquito spoiler, he decidido no leer la sinopsis ni contar mucho de segundas partes y sucesivas, pero el libro continúa donde lo dejó la primera parte que es un donde les falta un miembro a los despojos, por así decirlo, y quieren ir a recuperarlo, no voy a decir qué miembro es, eh, pero es un libro que a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, además de que porque corren muchas aventuras y hay mucha acción, porque también da visibilidad eh, al colectivo LGTB. No voy a decir nada, pero hay una relación homosexual en este libro que no se ve tanto en el primero, pero en este sí. Y es una cosa que me gusta, ya que lo visibiliza y lo normaliza, por así decirlo, que se me cae la pestaña, sí. Eh, también una cosa que me ha llamado muchísimo la atención eh, tanto del primer libro, pero que vi más en este segundo, es que parece que todo lo que intentan hacer los despojos les acaba saliendo mal decir, sí, idean un plan, les sale mal, intentan idear otro para corregir el primero y les sigue saliendo mal, eh, y es decir llega al final de este libro y no todo les sale bien como ellos pensaban. No voy a decir cómo acaba, pero digamos que no todo les sale bien. Acaba bien el libro, pero no todo les sale como ellos esperaban. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me ha hecho gracia en ese sentido. También me ha encantado. Eh, la relación entre Kaz e Inej, eh, ya que en el primer libro se veía una relación tirante entre ellos dos y en este libro se desarrolla muchísimo más la relación entre ellos, con lo cual si os gustan esos personajes de Kaz Breke de y el espectro os recomiendo leer esta segunda parte. Y bueno, cabe decir que si os gusta la fantasía es una biología que deberíais leer y que a mí me ha hecho entrar ganas de querer la, leer la trilogía que hay de los Grisa que tanto se nombra en este libro y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí